En el capítulo 3 hablábamos acerca de las acentuaciones naturales de los compases y mencionamos que cuando se busca acentuar los tiempos naturalmente débiles, aparecen la síncopa y el contratiempo. Hoy hablaremos de eso. La síncopa ocurre cuando se acentúa una nota en un lugar débil y se prolonga hasta un tiempo o parte que naturalmente debería ser fuerte, produciéndose una ruptura del ritmo natural del compás. Veamos algunos ejemplos. En 4/4, naturalmente los tiempos más acentuados deberían ser el primero y el tercero. Pero si por ejemplo hacemos lo siguiente, los tiempos acentuados se perciben menos, porque el sonido empieza en los tiempos débiles. Esto crea la sensación de que el ritmo ha cambiado. También se cumple en las subdivisiones. Entonces, síncopa puede ser un sonido que comienza en un tiempo débil y se prolonga hasta el tiempo semifuerte o fuerte. Un sonido que empieza en el tiempo semifuerte y se prolonga hasta el tiempo fuerte. Un sonido que empieza en una parte débil de la división o subdivisiones de un tiempo cualquiera y se prolonga hasta la parte fuerte. Por otro lado, está también el contratiempo. El contratiempo aparece cuando en las partes fuertes existen silencios. Es decir, a diferencia de la síncopa, en el contratiempo no existe sonido en la parte fuerte, ni siquiera menos acentuado. Por ejemplo, en resumen, tanto la síncopa como el contratiempo empiezan acentuando una parte débil de un compás o de un tiempo, pero la síncopa se prolonga hasta la parte fuerte y el contratiempo no. La utilización de estos dos recursos ayuda a dinamizar una pieza de música, enriqueciéndola rítmicamente. Hasta aquí la clase de hoy. Si te ha gustado este video, dale like y compártelo si conoces a alguien que le pueda servir esta información. Si nos ves en YouTube, suscríbete y dale a la campanita para poder enterarte cuando hay un video nuevo. Hasta luego, y no olvides que al final, lo importante es hacer música.